mí me duele mucho el alma porque yo la verdad quisiera ser como Chiquis, amar a uno y al otro día amar a otro. La verdad, yo no sé cómo ella tan fluida y tan elástica así, ella amaba tan profundamente a Lorenzo Méndez y ahora ama en todo a su esplendor a Emilio Taquito Sánchez. Póngame las fotos de collage de la nieve. Al parecer todo está olvidado, chicos. Al parecer ya no hay vuelta atrás con Lorenzo Méndez. Ahí podemos ver esas fotografías. Acuérdense, cuando ella empezó su relación, trataba de ocultarlo, trataba como que que no se supiera de que ella andaba con él. Y ahora pues ya lo invitó a vivir las fiestas decembrinas con ella, ya convive con su familia, duermen juntos. Son una relación completamente amorosa como de marido y mujer. Pero aquí hay dos puntos bien importantes. Si ustedes recuerdan, y quiero abrir debate, y me encantaría preguntarle a ustedes, hace un año Chiquis andaba buscando a Lorenzo en El Paso, Texas, precisamente por estas fechas. Entonces, un año después, o 6, 7 meses después, ¿se puede olvidar al gran amor de tu vida? Porque toda la gente, todo nuestro pueblo, todo nuestro quinto conductor dicen que Chiquis sigue amando a Lorenzo Méndez hasta este momento de su vida. Y que no se ve feliz en las fotos, chalala, chalala, chalala. Y quiero leer algunos comentarios que estuvo comentando la gente en las redes sociales respecto a estas fotografías que subieron ellos. Si me lo puede poner, por favor, señorita directora, para irle dando contexto a esta nota. También abro debate y les pregunto también a ustedes, chicos, ¿se puede olvidar tan rápido al amor de tu vida tan pronto? De esta manera y ya andar viviendo a los cuatro vientos, una relación como la de Chiquis y la de Emilio. Si me puede poner por ahí, por favor, en pantalla los mensajes que necesito leerlos de todo lo que comentó el público respecto a esta relación. Y dice por ahí, no, no sé, no la veo contenta como cuando en las fotos. Cuando estaba con Lorenzo en la nieve, dice el público, no lo digo yo. Cuando Lorenzo salga con la de él, a ver qué siente, que está hermosa y joven, es lo que pasa. Y como dice que piensan que Chiqui sube estas fotografías como dándole picones a Lorenzo, pues para que Lorenzo se sienta mal, porque supuestamente también a Lorenzo le duele ver a Chiquis con otro hombre. Dice, gran cosa, mismo hacía con Lorenzo. Aunque no lo acepte, no lo supera. El siguiente comentario, por favor, y dice por ahí Arecelis 2622, dice, calladitos se ven más bonitos y bonitos. Recuérdense que Janey perdonó a Lorenzo 3 veces. Entonces, algo hizo Lorenzo a Janet que ella no lo perdonó. Entonces vivan su vida y de la mía me encargo yo. Gracias, dejen vivirla en paz. Entonces lo que ella está dando a entender esta señorita es de que a lo mejor algo muy grande pasó entre Chiquis y Lorenzo, que Chiquis ya no lo quiso perdonar. No sé ustedes qué opinan, no sé qué pensar. A mí se me hace que más bien el que ya no quiso andar con ella fue él, a lo que yo ve como vemos. Le hemos dado seguimiento a esta relación. Pero mi querida Citlali, yo creo que Chiquis, ay, es que no sé qué pensar si ella estará enamorada o lo hace por despecho o lo hace para llamar la atención. Pero naturalmente, y me encantaría invitar a un psicólogo mañana, no sé, naturalmente o psicológicamente se puede olvidar tan rápido a una persona y ya andar con otra de la manera como anda Chiquis con Emilio. No, no sé qué opines tú. Mira, yo no sé, chiquis, qué sé o qué no, yo te voy a dar mi opinión y mi punto de vista como una mujer. Y es la siguiente, muchas cosas se han escuchado, mucho se sabrá cuando salga el libro de chiquis, pero según a lo que dan a entender, pasaron situaciones muy fuertes y supuestamente chiquis aguantó muchas cosas por parte de Lorenzo. Cuando una mujer sale de un noviazgo, de un matrimonio, lo que sea, no quiere decir que lo decidió el día de ayer y ya hoy agarró sus cosas y se fue. Muchas veces y en muchas relaciones, la mujer sale de la relación mentalmente meses, pero meses antes de que lo haga físicamente. Entonces, esto pudo haber sido algo que le pasó a Chiquis,
que estuvo pensando con cada decepción, pongamos de que así fuera, que ella vivía con Lorenzo, ella entendía que ella no debería de estar ahí, que ella tenía que salir de ese matrimonio, y llegó el momento en el que físicamente pudo hacer lo que mentalmente ella ya venía haciendo desde mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? De repente puedes estar enamorada de una persona, porque sí te puedo decir, no soy psicóloga, y esperemos poder tener aquí a alguien, pero a mi conocimiento y a mi propia experiencia, no puedes olvidar a alguien que amas en un corto tiempo, pero cuando tú estás convencida que por mucho que ames a esa persona, esta no es buena para tu bienestar, para tu salud mental, que es alguien que no te genera paz, tú te obligas a estar lejos de esa persona, y muchas veces es donde vas y buscas a alguien más que te logre sentir esa paz y que logre tratar, como dicen por ahí, de sacar un clavo con el otro. No está correcto, no es la mejor cosa de hacer, pero para muchas personas es la ayuda que necesitan para poder dejar algo tóxico en el pasado. Te lo digo basado en conversaciones que yo he tenido con mujeres mayores de mi edad, menores, y más o menos así viene funcionando la psicología. Entonces, yo la verdad me duele ver que sean las mujeres las que le comentan todo esto a Chiquis, porque tal vez ni siquiera ella esté tratando de darle piquitos a Lorenzo, sino que ella está tratando de salir adelante en esta relación. Ella está apostando todo por Taquito Sánchez, lo está introduciendo con la familia. Yo creo que ella está tratando de ver también cómo se llevan ellos, o sea, cuál es la química entre sus hermanos y este muchacho. Y por eso es de que existe toda esa convivencia. Y como ella lo dijo en algún momento, cuando se mostraron las primeras fotos de que ellos estaban juntos, de ese momento para acá, ella ya no siente la necesidad de ocultarlo. Cuando ella quiere, publica fotos de él y causa todo ese tipo de revolú. Entonces también es hasta cierto punto una estrategia de marketing. Recordemos de qué es lo que hablábamos hace ratito, esa herencia que le dejó Jenny. Entonces yo creo que va más por ahí el asunto que en verdad por tratar de darle piquitos a Lorenzo. Porque recordemos, chicos, que ella hace un año, precisamente en estas fechas, ella estaba haciendo un en vivo llorando, súper devastada por la situación que había vivido con Lorenzo. Le compuso la canción a Lorenzo en honor a todo lo que vivió ella. Mi problema será olvidarte, la canción de Marisela. Yo de todo corazón, Manuel, te lo juro que desearía, porque yo siento que Chiquis se merece ser una mujer feliz, se merece tener un hombre que la respete, que la edifique, que la honre, que la cuide, que la proteja, porque dicen que Taquito Sánchez tiene mucho cash, entonces por ahí no va a tener problemas de que lo va a mantener ni nada. Entonces, ojalá de todo corazón que ella esté feliz, porque en realidad se lo merezca.